El Seguro Social va a invertir 438 mil dólares en quirófanos en el Hospital Amatepec. Específicamente, el director Leonel Flores realizó un recorrido para verificar el avance de la obra, que es la primera fase de la readecuación de los quirófanos de ginecología y de obstetricia, que comprenden salas de parto natural, salas de parto por cesárea y otros procedimientos ginecológicos de emergencia. De esta construcción y con esta construcción, varios van a ser los beneficiados, ya que solo en el área de ginecología se tiene una demanda bastante alta. Imagínense que son más o menos 600 procedimientos, más o menos 2.000 cesáreas y 1.000 cirugías de emergencia las que se realizan por año. Se espera que en febrero de 2013 la obra ya esté funcionando.